Sabrina habíamos quedado... No, habíamos quedado con Enzo que él te iba a dar la noticia. Mercedes, pero yo soy medio bocona. Sí, sos muy bocona, Sabrina. No, pero no importa. A mí me encanta la idea de ser la madrina de la boda. Sí, ¿te parece que es buena idea? ¿No lo querés pensar? No, mi amor. ¿Acaso vos no vas a ser el padrino? Sí, Enzo. Así todo queda en familia. No, digo, Enzo, es una forma de decir, ¿no? Porque... si a mí nadie me apoya de mi familia y ustedes dos son los únicos que me dan una mano, ¿no? No me dejen sola, por favor. Yo acepto. ¡Mis anillos! ¡Alguien me robó mis anillos! ¿Qué pasa, monsieur? Yo le entregué esta cajita con dos anillos adentro. Ah, yo no sé, monsieur. ¿Pero cómo que no sabe? Mire, así como me los entregó, los traje a la mesa. Pero entonces, ¿quién me los... pero alguien me los robó, por favor? Pero tranquilicémonos, Luis. ¿Pero qué quieres que haga? Me robaron los anillos. ¿Me está tratando de ladrón? Lo único que le estoy diciendo es que acá había dos anillos y ahora no están. Alguien me los robó. Bueno, por favor, Luis. Mire, yo no le voy a permitir que me acuse de esa manera, señor. ¿Pero no, qué no, quieres que haga, no, mi amor? Te pido, por favor. Acá estaban nuestros anillos. Esta era nuestra noche. ¡Alguien me sacó los anillos! ¡Oh, está buenísimo, che! ¿Viste? Pero eso te salió un montón de guita. No, casi no me salió nada, mirá. ¿Qué, te lo regalaron? No, no, como no, no. Lo tomé en préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Porque hay préstamo. No, 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 ¿cómo lo voy a afanar? No, la verdad lo afané, pero no de una joyería, ¿eh? ¿De dónde? ¿Viste el mostrador ahí del restaurante? Sí. Lo encontré abajo de la caja, no lo podía creer, era un milagro. Lo agarré y dije, Dios mío, y lo manoteé. No, pero después que unos despelotes que tenga yo lo voy a devolver. Lo que estoy preguntándome todo el tiempo, ¿a quién se los afané? Porque no tengo la menor idea. ¿Y a tu hermano, Marce? No, ¿te parece? ¿Y quién otro va a ser? Y ya un cliente. ¡Hola, usted! ¡Hola, no! ¡Me dio la muchachata! Acá, arreglando la vida. El teléfono, no, no. Sí, sí. Mi amor, no, porque digamos que a veces también es un día. Sí. ¡Luigi! ¿Cómo estás? Un besito. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, no, habla más despacio, habla ligero, no te entiendo. Deme que yo lo puedo entender. Espera un momento. Sí, sí. Hola, Luisito querido. ¿Cómo estás, mi amor? El nono no te entiende. Por eso estamos... Contame, mi amor, ¿algún problemita? ¿Cómo? Necesito que te fijes debajo de la caja del restaurante si no quedaron unos anillos. ¿Unos anillos? ¿Vos decís esos que se ponen en el dedo? Sí, Marcelo, nunca viste un anillo. No, es como si los estuviera viendo en este momento, Luigi. Bueno, chequeame si no quedaron sueltos por ahí, llámame al celular ya. Está bien, Luisito, yo te llamo cualquier cosa. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué quería, Luis? No sé, se olvidó unos anillos o los perdió, no sabe quién los tiene. Los anillos del casamiento. ¿Eran del casamiento? ¡Claro! ¡Qué quilombo, che! No, quédate tranquilo, todo tiene solución menos la muerte, por favor. Justamente, por eso. Hola. ¿No lo vieron a Pato? No, yo no vi a nadie. Dime por casualidad, Lalo, ¿vos no viste unos anillos? No, 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 yo solo tengo ojos para este anillo, el que me regaló Marce, mira. ¿Vos le regalaste ese anillo a la nena? Sí. Es muy dulce, Marce, ¿vio? Sí, es tan dulce que empalaga. Por favor, si pueden retirar, que tenga que hablar alguna cosa con Marcelo. No, déjalo un ratito. A... vaya, vaya. Chao, hasta luego. Yo tenía que ir. Es que me agarró. No. Pero será posible, mire la hora que... Ah, nena, ¿estaba Pato allá? No, no lo vieron a Pato. Pero, che, ¿pero por qué este chico no viene? ¡Qué barbaridad! Justo, justo hoy que Luigi no va a trabajar, este falta o no llega o qué sé yo. Bueno, Asunta, a lo mejor está enfermo, no se ponga. Pero si hablé a la pensión donde vive, ni estaba. Bueno, entonces le pasó algo porque Pato es muy responsable, ¿eh? Oh. ¿Qué tarde que se hizo, Gary? Ay, pero parés temprano. Mira, podemos ir a comer algo y después a bailar. Es que no puedo, yo tengo que ir a trabajar. Bueno, no vayas. ¿Cómo no vayas? Tengo que ir. Dale, quédate conmigo. Karina, yo trabajo con tu tío. Bueno, Pato, pero yo tengo ganas de estar con vos ahora. Mira, si querés yo lo llamo y no sé, le digo que te desmayaste, que no puedes ir a trabajar. Está loca, se llega a enterar, me echa. No, 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 no. Dale, no me dejes así. Mi amor, vos tenés que entender que yo trabajo de noche. Cuando tenga un franco salimos. Bueno, ¿y cuándo tenés franco? El martes. Ay, Pato, ¿quién va a bailar un martes? Vos, yo, Tiki. Vos tenés que devolver los anillos a tu hermano. Bueno, tome. No,
No, uno no. Le tiene que devolver los dos. ¿Y si el otro lo tiene en la isla? Bueno, pedíselo. Se lo pese un regalo que yo le hice. Si no es injusto, se lo saque ahora. Que sos rico, regala cosas que no son tuyas. No, pues eso me lo mandó Dios para que recomponga mi relación de amor con Laila. Bueno, entonces pedíselo a Dios que te lo devuelva para recomponer la relación con tu hermano. Por favor, no me vaya a mandar al muere con Luis, ¿usted? Si vos devolves los anillos, no te mando a ningún lado. Pero si no los devolves, te manda la silla eléctrica. Después te explico. Pato, pero decime, ¿dónde te habías metido, Pato? Asunta, lo que pasó que fue, había un accidente, ¿no? Y había un embotellamiento y yo no podía pasar. ¿Pero de qué embotellamiento me hablas? Si vos venís a pie. Ay, Dios mío, ¿con quién estaría vos perdiendo? Asunta, no, mire que es una chica de buena familia, ¿eh? Buena loca sería. Bueno, anda, anda a cambiar. No se enoje. Anda rápido. Ay, este. Hola, mamita. Hola, querida. Hola. Hola, ¿cómo te va, amor? ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien, mamita, bien. Bueno. Iba a salir a tomar un poquito de aire. Qué bueno. Mi amor, ¿o te molesta? ¿Qué cosa? El anillito, mamá. No, ¿qué me va a molestar? Y se te puede enganchar en un vaso, en un plato, en algo. Ay, 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 Marcelo, ¿cómo se me va a enganchar? No, porque por las dudas, ¿por qué no lo sacás para trabajar? No, está muy bien. Yo te lo guardo. No, está muy bien. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo te baila? Te baila, mamá. ¿Cómo me va a bailar? Está bailando, qué feo que baile. Al contrario, mira, me queda hasta como un poco... ¿Sí? Justo. Y bueno, entonces dame que te lo hago agrandar y te lo traigo así en un mes. No, Marcelo, no. No me gusta. No, grábatelo en la cabeza. Este anillo no me lo saco ni muerta, ¿está? Está bien, mi amor. La voy a tener que matar. ¿Estás más tranquila ahora que te bañaste? Estoy más limpia, no más tranquila. Bueno, tomate un tecito y contame. ¿Qué pasó? Luis compró los anillos. ¿En serio? Bueno, perdóname, pero ¿cuál es el problema? Los compró, pero no los trajo. ¿Qué, se los olvidó? Ojalá. ¿Cómo ojalá? Sí, ojalá los encuentre, pero no los encuentra por ningún lado, ¿entendés? No entiendo. La verdad, Ro, no entiendo. Bueno, yo tampoco entendí demasiado, pero abrí la cajita, no estaban los anillos, él empezó a gritar con el metre, se armó un lío bárbaro. Y se les arruinó la noche. Sí, ay, Dios. Una noche que parecía tan linda. Él y yo solos en un restaurante. No sabés mi cara. No sabés mi cara cuando abrí esa caja y no había nada, ¿entendés? No había nada. Ni anillo, ni nada, nada. Está bien, Ro, yo me puedo imaginar tu cara, pero la verdad no me parece tan grave. Son los anillos. Te los dará otra vez. ¿Dónde está Luis ahora? En su casa. Se ve que había armado todo con tantas ganas que de golpe... Sí, de golpe se le fueron las ganas de todo. Ay, ay, a ver si encuentro unos anillos. ¿Hola? ¡Vicky, divina! No, ¿quién habla? Habla Ricky, de la agencia Rodrigo Toledo. Ah, un momento, ¿eh? No sé, un tipo de la agencia de no sé qué Toledo. ¿Ahora? ¿Hola? Vicky, hermosa. Ricky, ¿cómo estás? ¡Súper! Y con muy buenas nuevas para ti. Tu pase está arreglado. ¿Mi pase? ¡Pero sí! Recién acabo de hablar telefónicamente con Marce. Sí, sí, con mi representante. ¡Pero claro, mi amor! Hemos llegado a un feliz acuerdo económico que nos permite representarte a partir de ahora. Mañana firmamos el contrato con Marce y contigo. Para un cachito, Ricky, porque en realidad ustedes nunca me dijeron a mí lo que me ofrecen. Bueno, bueno, eso lo hablamos todos con Marce, ¿eh? Y Marce estuvo de acuerdo con todas las condiciones. Sí, pero ¿sabes qué? Marce no me informó nada a mí. Bueno, mi amor, vos tendrías que tener mejor comunicación con tu representante. Pero habla con Marce y que Marce te dé todos los datos. Yo lo único que te pido es que mañana, a las 11 de la mañana, estén Marce y vos firmando contrato, ¿viste? Porque Rodrigo está... apurado. Y te digo más, Marce te arregló cosas extraordinarias. ¿Ah, sí? Sí, porque ninguna de las modelos que representa a Rodrigo son manejadas artísticamente de a dos. ¿Para cómo de a dos? ¿Quién me va a representar a mí aparte de Rodrigo? ¿Quién va a ser, amor? ¡Marce! ¿Qué? ¡Ay, Victoria! Buen día, Asunta. Ah, buen día. ¿Qué te trae por acá? Vine a ver a su hijo. ¿A cuál de ellos?
A Marcelo Asunta y, por favor, tengo que hablar con él, es urgente. Ah, bueno, yo lo lamento mucho, pero no puedo llamarlo porque está durmiendo y hasta ahora no puedo despertar. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces vení más tarde. No, Asunta, lo despierto yo. ¿Qué decís? Vení, ¿pero qué hacemos? ¿Qué te crees? ¿Que va a entrar a mi casa así? ¡No están! ¡No están! Tranquilo, Luigi, que los anillos van a aparecer. ¿Cómo? ¿Ves? ¿Cómo van a aparecer? ¿Pesadilla eso? No, Marcelo, ninguna pesadilla. ¡Qué barbaridad! Pero, nene, sí, mamá, vaya. Pero vos me habías dicho que sí, no querías. Es verdad, pero bueno, la Vicky querrá hablar conmigo, ay, mamá. ¡Ay, qué cosa! Ya, sí, bueno, mamá, mamá, vaya, la agradezco. Bueno, te voy a preparar la lechita. Sí, divina, mamá, divina. Viste lo que la vieja, un sabueso, un no perro sé, guardián. No sé ni me importa porque no vine a hablar de tu vieja, me Marcelo. Imagino, ¿no vas a venir hasta acá para hablar de mi mamá? ¿Qué quería llevarte esto? Vine para que me expliques qué es eso de que me querés representar con Rodrigo. Ah, ¿ya te fue con el cuento de la mariposa? Hizo un arreglo para nosotros. ¿Para nosotros? Y sí, claro, vos viste que este Rodrigo Toledo es el dios de la publicidad. Y yo te hice un arreglo y te vas a chupar. A ver si me entendés, no quiero ningún arreglo. No, no, escucha lo que te digo. No quiero escucharte, ¿no entendés que no te quiero escuchar? ¿Que no, me hartás? No, pero entendeme, que hace 6 lucas. Pero 6 lucas. Lo último que vas a sacar y me importa un pito la plata que hayas agarrado. ¿Para qué pito? Ni qué corneta. 3 lucas para vos y 3 lucas para mí, Miti, ¿viste? Yo pero no entendés que no quiero tu plata, no, no lo entendés, ¿qué Marcelo? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué me pasa que me estás invadiendo? Yo odio que me invadan y me hartás. ¡Invade! ¡Que soy un extraterrestre! ¡Yo que te invado! ¡Pero dejate de joder! ¡Ya está! ¡Tenemos el arreglo! 6 luquitas, 3 vos y 3 yo. ¡Pero no la quiero! ¡No lo entendés! ¿Pero qué te pasa? ¿Vos no tenés un sope? ¿Tenés unos piojos así grandes que te morfa? ¿Pero qué piojos? ¿Pero de qué hablás? ¡Mira quién habla! ¡Ah, no! ¿Estás segura que no tenés piojos? ¡Dejate de broma! ¿Sabés lo que necesito, Marcelo? Que no te metas más en mi profesión. ¡No te aguanto más! ¡Desaparecé! Mamita, a ver si me entendés. A las 11 tenemos que firmar el pase. ¡No va a haber pase! A ver si me entendés vos a mí. ¡No va a haber pase! ¡Ningún pase! ¿Qué me pasa si perdí las 6 lucas? ¿Sabés qué? Si querés 6 lucas, anda y labura. ¡Qué viva! Así cualquiera. ¡Piojosa! ¡Ay, más fuerte! ¡Sos una nena! ¡A mí no me pegué! ¡Ah, ya te cansaste! ¿Te das cuenta? Sí. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos estás seguro que te quieres ir a España? Sí, claro. No, digo, porque por ahí después extrañás. Al nono, no vas a ver a la abuela. No sé, porque viste a Piojo López y al Real no lo vas a ver todos los domingos, pero... ¿Y después? Luca, me parece que vos no querés que yo me vaya, ¿no? No, no, no. Yo lo digo por vos, para que no te sientas mal. No, pero si me siento mal o no, eso lo voy a ver allá cuando estés un rato, ¿no? Un tiempo allá. Pero igual me puedo volver. Sí, claro. Pero no creo que me vuelva. Porque yo voy con chicos que conozco. Y creo que la vamos a pasar muy bien. Tranquilo, ¿eh? Laila, ¿qué te pasó? Me quisieron robar, Luis. Menos mal que Cana no nos alcanzó, ¿eh? Sácate la media. Sí. No, 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 sácatela. Ay, a ver, ¿te ayudo? Sí, me trabo acá atrás. Ah, se te trabo acá atrás. Pero es medio complicado. Pará, para que te compará. ¡La media, no la cabeza! Despacito, te estoy haciendo despacito. Pará. Ay, sácate la media vos también. Para que yo te ayude. No. Para que yo puedo salir. Déjame que yo puedo salir. Nos va a matar el Marce, ¿eh? Bueno, que no pudimos sacar el anuncio. Ah, que Pipo, hicimos lo que pudimos. ¿Qué crees que te diga? Hicimos lo que pudimos. ¡Pero qué barbaridad! Ah. ¡Pero
yo lo voy a matar a este chico cuando lo agarre. Pero será posible a la mejor y media que yo tenía. Ay, mamá, qué tarde de grito. Ay, todo el mundo grita. Pero, mamá, ¿cómo querés que no grite? ¿Qué pasó, mamá? Pero mirá, mirá cómo me dejaron la mejor y media. Mi medivacha, me cortaron y me dejaron las dos piernas nada más. Cuando lo agarre a Luca, mira, le voy a dar un tirón de orejas. ¿Pero por qué no lo culpe a Luca? Pero que no, que tiene que haber sido él. Porque han jugado al policía y al ladrón, me han cortado la media y se la han puesto así a la cara como una máscara. No, capaz que no fue el Luca, mamá. ¿Pero qué decís? ¿Qué otro va a ser semejante chiquilinada? Decime.